hola a todos, bienvenidos otra vez. La fe es lo más lindo de la vida. Oh, por Dios, claro que sí, la fe es lo más bonito de la vida. Y parece que alguien por ahí teme a la fe y ha huido al toque, pero vamos a contarles por partes. Y el primer tema de hoy es Ana Paula consorte encara a Brunella Horna y le dice, ¿sabes qué? Yo a esa chica no la quiero conocer. Ni en pintura. Es que hay que entender la posición de Ana Paula consorte en estos momentos. Es que se ha especulado mucho sobre su posición, sobre el apoyo que ha tenido a la carrera de Paolo. Y ahí, como que ha recibido también hate, ¿me entiendes? Ahí estamos viendo justo ahora la en nota, pantalla el contexto. Nota para que puedan ingresar, ver el videíto. A ver, vamos a explicarles un poco. No sé si recuerdan que antes que Paolo Guerrero confirme que sí se iba a quedar en la César Vallejo, Brunella salió en América Hoy a contar cositas por ahí. Dijo que Ana Paula no sería quien estaba ahí de acuerdo en ese momento con que se muden a Trujillo. En otro momento dijo que de repente estaban esperando eso para que Paolo tome la decisión. Y tantas cositas más que por ahí iba soltando en el programa. Y que parece que no le habrían gustado para nada a Ana Paula. Cristina, ¿estás de acuerdo o no con Ana Paula? Yo soy team 100% Ana Paula. Porque sinceramente, para comenzar, la información que tenía Brunella fue por su esposo, por Richard. Ya. Y Richard estaba trabajando. Entonces, lo que le contaba, yo siento que no ha debido de contarlo por el rating. O sea, ella ha aprovechado esa info y la ha puesto en pantalla. Entonces, yo siento que ahí ya está mal Brunella. Porque por último hubiera dicho, sí, yo tengo información o yo creo. Pero no contar cosas que por último son parte de un negocio y que han puesto en peor situación la relación entre Ana Paula y Guerrero. O sea, yo sí ahí no me gustó. A ver, es verdad, pero también no piensas que por el otro lado puede perjudicar más esa relación si Ana Paula se pone a decir como cosas como que, ay no, a esa chica yo no la quiero conocer, no quiero compartir ni una cena, ni un almuerzo, ni nada con ella, porque es que la pareja, la esposa del hombre que le está dando trabajo a mi pero esposo. Es que, a ver, más allá de eso, ya Brunella, como se podría decir, es que partió los palitos porque ya habló de algo que no le correspondía. ¿Me entiendes? Es como si yo no fuera tu amiga, fuera una conocida de una supuesta relación que tú tienes y yo empiezo a hablar, ay no, es que esa pareja es muy tóxica, ay no, que esta pareja es así, que pelean, pero tú... A ver, ponte en esa posición. Ya, no, pero obviamente no te gustaría. No, pero creo que también deberíamos respetar un poco que Brunella es conductora de un programa de espectáculos y ella tiene la libre albedrío. Exacto, pero de dar su opinión y decir mucho el morbo, porque exacto, el morbo. Ella dijo, "Tengo esta información y nosotros como buenas chismosas estuvimos al tanto y nunca reveló nada en el programa." No sé, no me acuerdo exactamente qué. Pero ella dijo, voy a contar si va a venir o si va a firmar. Algo dijo. En el diario está. Pero ella terminó el programa y nunca lo dijo. A ver el público si nos va comentando por ahí, por favor, en redes. Si ustedes van más para el Team Brunella Horna o Team Ana Paula consorte. Porque por ahí también he estado viendo comentarios que dicen que Brunella ya como que se le habrían subido los humos, estaría creyéndose ella misma la dueña del equipo de Universidad César Vallejo también, y tomándose todo el lujo de tomar las decisiones y decir que esta información sale o no sale, cuando en realidad mucho de eso también tiene detrás a Richard Acuña, porque él es al final quien le dice, ¿sabes qué? Esto por favor no lo cuentes. Y yo creo que si Richard se lo dice, ella no va a salir a hablarlo. Así que en ese sentido pienso que también Ana Paula debería tener en cuenta que no es solamente Brunella Horna, y que si piensa eso de ella, puede que por ahí también lo piense de Richard Acuña. Y que tanto le perjudica. Yo creo que sí, Ana, si Brunella se disculpa como que públicamente. No, ya. Pero yo siento que Ana Paula es de otro corte, de otro pensamiento. Ajá. Y definitivamente a ella no le cae. Ni no. Richard, ni Brunella, ni ningún Acuña. O sea, tú no los vas a ver en una reunión, en una mesa sentados compartiendo. Pues es no hay que forma. Brunella está muy acostumbrada también, creo yo, a eso de que por más que diga que yo no me hago amiga de las esposas de los futbolistas, ella muere, muere. Si pertenecen al mundo del espectáculo, sí va a querer estar. Ella muere por estar en ese grupo de WhatsApp, señores. Claro, entonces
de alguna forma le debe haber chocado no tener esa buena relación que ella habría imaginado con Ana Paula Consorte. Y es por eso que la hemos visto ayer tomando un vuelo así rapidísimo a España. Parece que su destino final es Francia. Y hoy no ha aparecido en el programa América Hoy. Nosotros esperábamos que hoy salga, que dé por ahí una respuesta a Ana Paula de todo lo que, después de escuchar todo la lo lavandería que ha dicho. De verdad, la lavandería América me preocupa de verdad con sus personajes, sinceramente. No sé, yo creo que su viaje ya estaba pactado, quién sabe. Hay que darle el beneficio de la mira, duda. Mira, con la plata que tienen, ella ha comprado, yo daría fe que ella compró el pasaje en la mañana y dijo, uy, salió esta información. Y me como voy. El que nada teme, nada debe, nada teme, y ella sí, bueno, se fue. Patitas para que te quiero. Bueno, por ahí. Quisiera esto, ser, la verdad. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero después de lo que escuché ayer en el programa, en donde Lisbeth Cueva, la psicóloga, salía a decirle a Brunella Horna que ella no debería ser alcahueta de la relación entre Pamela López y Cristian Cueva, porque yo estaba como que, ay, no quiero comentar porque son mis amigos y esto. Y Lisbeth Cueva le dijo así bien claramente, los amigos también dicen las la verdad, cosas claras tal cual. En la cara. Más vale la sinceridad. Eso a mí me extraña porque qué curioso que Pamela López y Cristian Cueva también han viajado a España. Entonces digo, ¿será de repente que están haciendo un viaje de parejitas por ahí juntos? No sé, pero a ver, yo espero que también en redes ustedes den su posición sobre todo sobre lo que está pasando con Brunella Horna, nada, ¿no? Mejor que pasar ahora Semana Santa conductora. En Europa. Lujos que no cualquiera se puede dar. Yo quisiera celebrar una misa del Papa, no me caería nada mal. Y Ana Paula hoy está celebrando el primer añito de su hijito con Paolo Guerrero. Así que también se acudió ayer al estadio, al Monumental, sí. Y la gente le, o sea, la alborotaba, o sea, estaba a su lado, quería fotos y festejó el gol de nuestro querido Capi, que la volvió a hacer, así que se la ve un poco cómoda, pero aturdida por la gente. Es que si ya de por sí una mudanza te mueve, venir y que toda la prensa te ataque, porque claro. No te recibió, te atacó, fue como que, okay. Stop. No, claro, pero cuando ella salía del Monumental, porque en ese momento ya es otro porque la gente la ponía a su alrededor y le quería fotos y ella se notaba como muy así que no sabía qué hacer. Es que puede que Ana Paula no sea de repente la mujer más carismática del mundo, pero es la pareja de Paolo Guerrero. No, pero más allá de carismática, se la veía, o sea, sonreía, intentaba ser, o sea, intentaba llevar bien la situación, pero creo que le abrumaba el momento. O sea, yo tengo una pregunta. Mucha gente. Yo vi a Ana Paula, yo vi a Doña Peta, pero no las vi juntas. No, bueno, yo veía a Londra y no quiero meterme cucharita. De todas maneras, hoy las conductoras de América Hoy dijeron que aparentemente la molestia de Ana Paula no sería solo porque ha dicho que ella no quería mudarse a Trujillo, sino porque ha hablado de la relación que tiene con Doña Peta. O sea, porque se han metido mucho ya, demasiado. Han sido ya muy incisivas en un tema que han podido tratarlo muy ligero, en realidad. Entonces siento que ya fueron un paso más, pasaron esa línea fina que es el respeto y bueno, ahí están las consecuencias. Pero bueno, parejas van, parejas vienen, relaciones de ahí, amigas también, así que vamos a estar ojito, ojito, porque quién sabe, más adelante Ana Paula y Brunella se dan esa oportunidad de compartir juntas y se llevan mejor de lo que ellas mismas esperaban. Y le das un tour por Trujillo. Claro, quién sabe, la lleva a pasear a sus tiendas. A los ceviches, qué rico, Dios mío. No sabemos, a ver, cuéntenos por favor si ustedes creen que eso pueda ser posible. ¿Qué lugares debería conocer Ana Paula? Huanchaco. Yo creo que eso Yala, ella ya debe haber pisado ya. Estando en Trujillo ya ¿Ana debe Paula? Haber... Claro, sí, Ana Paula no creo, ya estuvo no en creo. Trujillo. O sea, estuvo, pero no creo que haya como viajado, ¿sabes? O ido a visitar. Ya veremos. Yo la veo ella como más reservada. Veremos. O sea, más en lo suyo. Pero lo veremos. Bueno, ya nos ella enteraremos. Dice que ha visitado algunos lugares y que le ha gustado, que está feliz con el recibimiento. Así que vamos a ver más de la estadía de Ana Paula en Perú para rato todavía. Ella seguro va a estar viajando también, aprovechando que está aquí en el país, a conocer otros lugares. Y que bueno, eso sí, que conozca todo y que se deleite para que vea que qué rico es vivir aquí en el Perú. Y, no y hablando de peruanos, les tengo otra, bueno, ya no es pareja, pero fue pareja. Y ahora eso creo que... Son amigos. Amigues.
Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Para reforzar la amistad. Se les ha visto juntos, han estado en la radio juntos. A ver, pregunta, por favor. ¿Hay remember o no hay remember? Ay, no sé. Es que a Carlita le va... Apuesta. Es que a Carlita le va tan mal en el amor que yo no quiero que la lastimen. No. Ay, me da pena, Cristina, Carlita. ¿Remember o no remember? Yo diría que sí. Yo diría que sí, tranquilamente. Me estás diciendo que Cristian Domínguez de nuevo matará el gusto. Ahí sí, vemos su cariño, su amor, su comprensión. Yo siento que sí, porque Carla se le veía muy... ¡Qué romántico! Muy enamorada. Ahí vemos en pantalla la nota del Popular, por supuesto, en donde esta noche Carla y Cristian Domínguez se reencontraron para celebrar el cumpleaños de su hijito. Ahí vemos en la fotografía, ellos muy felices, jugando como niños. Paréntesis, qué bonito que más allá del remember o no, se lleven bien por su hijo. Por su hijo. A mí me encantó verlos. Bravo, de verdad. Me encantó que todos fuéramos así. Es que muy pocas parejas tienen ese tipo de relación. Confirmo. Que ven la estabilidad del pequeño. ¿Me entiendes? Imagínate estar en todo este show que ha habido mediático y que Carla haya optado, no, que lo voy a alejar de mi hijo. No, porque una cosa es la vida personal que tiene, aparte de Cristian Domínguez, pero una vida como padre es otra cosa. Además, ella dice que ya lo perdonó. Entonces, si ya lo perdonó, se puede escribir un... ¡Una perdona! Pero nunca olvida. No, pero yo creo que esa etapa ella ya la dejó como a un ladito, ¿ah? Claro. Porque por la forma en la que ella se expresa, en la que ya le va demostrando cariño, en la que va siendo más suavecita con él, entonces... Porque los comentarios que lanzaba... Claro, es muy distinto a lo que veíamos antes. Y, por ejemplo, ayer ella tuvo un encuentro televisivo y también en la radio con Cristian Domínguez, y entre los dos se hacían bromas de que, ella, ay, dicho, tú siempre friegas las cosas. Ella ha dicho, nosotros nos llevamos súper bien como papás, y yo siempre lo he dicho, y eso no hay que negarlo. Eso es la verdad. Cada vez que le han preguntado de Cristian como papá, ella siempre ha dicho que ha respondido, que ha estado ahí, entonces eso no se lo podemos quitar. Y por su parte, Cristian ha dicho lo mismo, que él ahorita, después del ampay que ha tenido ahí con Mary Moncada, que terminó su relación con Pamela Franco, Cristian se ha concentrado mucho en trabajar. Si ustedes lo ven en sus redes, él está dando tours en todas las radios, canales y todo, promocionando a Puro Sentimiento. Así que, chambeando está. Empréndete le preguntaron si iba a aplicar la de Cristian Cueva, o sea, de irse a un retiro. ¿Y qué dijo? Cuéntame. Dijo que él no hace esas cosas y que él está enfocado en chambear, en la de trabajar. Nada. Bueno, al menos no dijo no era yo el que se equivocó, ¿no? Al menos. Pero bueno, la verdad que hay que aplaudir el hecho de que tienen una buena relación como padres. Más allá de que, pucha, la gente ahorita especule o Magali Medina los chanque, es que son papás. Y no pueden dejar de ser papás por el simple hecho de que haya en estos momentos un show mediático. O sea, la terapia que le están ahorrando a los hijos ya es de verdad, o sea, sí. Es verdad. Y también valorar, pero que Cristian Domínguez siempre haya respondido es lo que hace, claro, muy pocos hombres. Incluso cuando estuvieron juntos asumió a los hijos de Leonard. Claro. Creo que hasta ahora sigue manteniendo hasta una buena ahora relación con ellos, y eso es algo bastante destacable. Claro, tal vez como pareja no sirve. Que... Claro, es que hay personas que, mira, hay personas que como pareja sirven, como papás, ¿no? Claro, y él mismo lo ha dicho. Sí, o sea, yo de pareja soy lo peor, pero como padre intento ser lo mejor, y eso es algo que ya está súper bien. Que no se siga reproduciendo, por favor. Que no sé, consejito de aquí de Cristina, por favor, Cristian Domínguez, ya no tengas más hijos, cierra tu fábrica. De una vez. ¿Cuántos hijos tiene? Eso sí no sé. En realidad, tres nada más. ¿Tres? Solo tres. Ah, ajá. Bueno. Solo tres, en realidad no es mucho, a diferencia, por ejemplo, de Melissa Klug, que ya tiene ya... No, ya tiene todo su equipo de fútbol, ¿ya? Literalmente. Y Jefferson Farfán también. No, ya. Paolo Guerrero ahí también. Pero bueno, ellos también facturan un montón, claro, como para tener todos los hijos que quieran. Porque hay que tener mucho eso en cuenta, que cuando uno planifica es para darle una buena calidad de vida a los hijos y no solamente traerlos por traer. Exacto. Y en ese lado, felicidades a Carla y Cristian, que parece que están haciendo todo lo mejor posible por sus hijos. Y vamos con el siguiente tema, porque justo estábamos hablando de parejitas y aquí parece que se va a formar una. Austin Palao y Flavia Laos. ¿Qué me pueden decir? ¿Terminaron? Terminaron, pero ahora Austin lo han visto con otra señorita. Sí, se lo merece.
Se trata de una ex chica reality, Flor Otola, que estuvo en Esto es Guerra. Ya no continúa porque parece que, bueno, no destacó tanto en el programa. No era programa. Lo suyo, tal vez. No le gustaba armar vasitos. Pero por ahí se ha encontrado Austin Palau y, bueno, traguitos por aquí, un poquito de movimiento del reggaetón y ¡pum! Movimiento cadera. Sale su chape. Se vio ahí en las cámaras a Austin y a Flor muy, muy, muy cerquita. Y ya con esto ya queda confirmado que Flavia Laus hace rato que quedó atrás, ¿ah? ¿Eh? Ahora, como dice Nicole, o sea, y él mismo lo ha dicho, soy una persona soltera. Claro. No le hago daño a nadie, estoy saliendo a divertirme. Y si ella no tiene pareja, pues bien, ¿no? Confirmo. Bueno, sí, él tampoco no tiene pareja. Lo único que yo preguntaría, ¿ustedes creen que de verdad hay posibilidad de que Austin y Flor no formalicen una relación? No, yo creo que solamente es como que un beso de fiesta, un chape de fiestita nomás. Yo no puedo tener ese tipo de chapes, por ejemplo. Chape de fiesta no sirve. A ver, otra pregunta. Yo que estoy volando aquí con mi cabecita, ¿habrá sido un besito de refuerzo de amistad? Claro. ¿O por conveniencia? Justo lo que hablábamos el programa pasado. A veces es bueno reforzar la amistad. Entonces... No, pero ¿tú crees que es eso o es conveniencia de repente, no, gente, para ayudar no un eso. Poquito a Flor Otola para que salga en algún programa? No, yo siento que son amigos, así como tipo Atsu que nos contó en su momento. Y bueno, se dio por el ambiente, la música y el contexto que estaban. Pero yo no siento que se esté... Yo siento que en ese tipo saltando. De chapes, uno de los personajes se ilusiona. De verdad, por eso no hagan ese de reforzar la amistad, no hagan eso de agarres, de good times. No, uno siempre termina perdiendo. Yo creo que si uno quiere hacer eso, tiene que tenerla bastante clara. Y hablarlo. ¿Cómo? Es que si pasa una vez, de esa ya no va más. No, y si no, las reglas del juego claras. ¿Esto qué es? ¿Estamos, no estamos? ¿Tú qué quieres, yo qué quiero? No, no lo aconsejo más de una vez porque yo creo que eso ya incita que uno de los dos genere un pensando vínculo. Más de lo debido. Exacto, sí. Así que... ¡Bravo! Oh, ¡bravo por estas chicas que tenemos las cosas claras! Hay que tener mucho cuidado en eso y de verdad que ojalá que no sea el caso de Flor, ¿no? Porque qué pena sería ver a alguien con el corazón roto. Una vez más. Sí, pipí. Por Austin Palau. Es que los hermanos Palau están dando la hora. Hasta el papá. ¿Sabían que el 14 de abril es el día del ex? Yo acabo de enterarme hace unas horas. ¿Y tú crees que por ahí Austin y Flavia se llamen a saludarse? ¿Quién sabe? Así no, hoy es feliz día. Ya, pero de las tres parejas que hemos mencionado, yo preferiría que Alondra, Paola llame a Alondra. No. Paolo le quitaba el brillo a Alondra. Por más que Alondra lo idolatraba, lo amaba, lo admiraba, yo siento que Paolo le robaba el brillo a Alondra. Es verdad, cuando, en verdad. Mira, yo tenía a Paolo así, como hombre, sí, sí. Pero de ahí cuando escuché una videollamada con Farfán, que decía que a él no le gustaba que se chape en sus papeles de actriz. Pucha, o sea, es su trabajo. Hasta Farfán le dijo, es su trabajo, ¿por qué no lo dejaría hacer? Es como Julián pidiéndole a Priscila que renuncie a su trabajo. O sea, ¿dónde estamos? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? O sea, están bien calladitos, ¿no? Esos dos están supuestamente. Bien... Mejor calladitos que pero sacando esas portadas. Se fueron juntos a Argentina. Obviamente todos estos chismecitos están dentro de la página del Popular. Del Popular, en toda la web, en el Instagram, en todo, en Facebook, claro que sí, todo. Si hay algo que quieran saber por ahí, búsquennos en las redes. ¿A quién quieren ver en esta mesa? Sí, a ver, ¿a quién te gustaría ver aquí entrevistándonos aquí? Me gustaría Alondra. Alondra. Sí. Que me dé sus consejos de cómo pasar de un peruano a un europeo y magnate, o sea. A mí, otro a nivel. Carla, me gustaría saber su versión real de los hechos. Así, ya fuera de cámaras, hablando entre mujeres. Sí me gustaría conocerlo un poco más. A ver, yo no sé qué tan probable sea, pero a mí sí me gustaría traer a Ana Paula. También, pero habla portugués. Ahí podemos intentar hablar traductor. Portugués. Nada que no sea solucionable, pero yo sé que Ana Paula tiene un montón de cosas que decir y ella... Lo que más me gusta de Ana Paula es que no escatima en sus comentarios. Ella la lanza. Sí, ella lo dice así, sin miedo a nada, y eso es bueno. Eso nos va a servir. Hay que ser honestas, nos va a servir. Así que yo sí quiero tener a Ana Paula aquí, que nos cuente cómo va su relación con Paolo. ¿Cuándo planea tener otro hijo más? Porque ella ha dicho que quiere tener un tercer hijo con Paolo.
Yo no sé. Sí, o si de repente ya desistió de eso después de tener a dos y ver que de repente no está haciendo una tarea tan fácil. Es que tener hijos no es fácil, chicos. Y la hemos visto, la verdad. La hemos visto en cámaras, como ella no es que tenga un montón de ayuda, que ella no se haga cargo, no. Ella baja a sus hijos, otra vez los devuelve a las sillas y esto. Hablando de hijitos, ayer Oreja debutó con su hijita. Bueno, no debutó, pero salió con su hijita, ¿vieron? Oh, ¿en, sí, en el partido? En el partido. Están todos con los niños y esa con su hijita. Algo que no vemos mucho, por ejemplo, en Brunella Horna, que está intentando tener así bastante en privado a su hijo, porque en las imágenes que conseguimos de Brunella Horna en el aeropuerto ayer, saliendo del país, en ningún momento vi una imagen de su hijo, así que no sé si habrá viajado solita o qué. Yo siento que viajó sola, Lucina. Lo averiguaremos. Yo creo que no, porque la siento a Brunella muy maternal. Al contrario, yo no la siento maternal, ¿puedes creerlo? Yo la siento cero, cero maternal. O sea, niño cría niño. Sí, en su caso es un poco, porque ella sí se siente un poco niñada. Sí, yo siento que ella vive un mundo de fantasía y como Richard le pone nana, chofer y todo, tengamos un más hijo. Fácil, es más fácil. Bueno, sí quisiera hacerlo. Si es que tengo un hijo. Bueno, es que no es solamente eso, hay que ver también. Tener ahí las cosas claras en la cabecita para no traer a un hijo que tenga por problemas. Favor, más allá. Cuídense. Pero bueno, si ustedes están de acuerdo con todo lo que hemos dicho o no, los vamos a estar leyendo en los comentarios, que queremos saber todo. Y ya saben que hay más chismecito para la próxima semana. ¡Feliz Semana Santa, por favor! Reflexionen, por favor, reflexionen. Descansen. Es semana para reflexionar de nuestros actos. Descansen, chicas. Descansen mucho. Y si ustedes son de repente de los que no respetan, ya saben que tomar sus precauciones, siempre tener mucho cuidado, porque también son de si manejan, en donde si hay... beben, no manejen, por favor. Sí, hay sí, muchos accidentes. Sí, por favor, hay muchos accidentes, así que nos vemos en el próximo programa de lunes. Bye.